Estamos aquí en el hospital y ya vas a nacer. Háblale a tu hija. Todavía estás aquí adentro, pero ya estás a nada. A unas orillas de ver el world. Yo sé que vas a ser bilingüe, así que vas a entender eso. Sí. Tu mamá está súper, súper tranquila. No está haciendo nada, durmió toda la noche como un bebé. Sí. Nada más para que veas lo que tu mamá tiene que pasar. Eso es algo. Eso es. Le está metiendo un suero por su cuerpecillo. ¿No quieres decir algo una vez antes? ¿Qué es eso? Me voy a morir. No es tan triste. Y no es cierto, o sea, que estuvo bien tranquila, ¿eh? Me está mentando la madre, creo. No es cierto. Ay, no seas así, van a tomar que si te mentí. A ver tu panza. Ya te vamos a ver, ya tenemos ahí tu ropa, no se ve puesta dentro del cajón. Tu pañal, todo. No lo podemos creer porque vas a nacer antes de lo que nos habían dicho. Entonces, al rato te grabo ya. Ay, ¿a ti no te estoy diciendo a mi hija? No, pues por eso. A tu mamá le van a abrir la panza y te van a sacar por ahí. ¿Por qué? Sí. Así que, esta pancita se le va a quedar todavía durante unos 10 días, pero después se te va a quitar, amor. De una vez una liposucción de aquí. Sí, ya me lo va a querer. Bueno, dile algo a tu hija ya para despedir. Estoy nerviosa. Todos estamos nerviosos, pero todo va a salir bien, ¿verdad? Yami. Sí. Anet, ¿te vas a salir? Te vemos en un rato. Oye, Tinta. Sí. ¿Cómo que no hay? Tiene 36 semanas, doctor. Pero ha tenido cuadros súbitos de dolor. Y le dijeron que es una litiana en el sistema. Yo le vi una infección. ¿3 kilos? ¿3 kilos? Wow. Está bien.
amigos cerraditos. ¿Vamos a enseñárselo a su mamá? Sí. Y ahí también le tomo fotos. Ok. ¿Sí está despierta ella? Sí, está llorando un poquito. Ay, mira los ojitos. Ya, abriendo los ojos. Bien que reconoció a la mamá. Hola, es tu mamá. ¿Te acuerdas? Que siempre te hablábamos. Anet. Hola, Anet.